trabajar, hortera. En este vídeo te voy a explicar algo sobre regar el huerto urbano que marca la diferencia. El riego es la principal duda para la gente que empieza un huerto urbano o un balcón comestible, pero también es la principal causa de que fracase o de que caiga todo. Esto lo he visto varias veces y lo que te voy a explicar en este vídeo es algo que aprendí llevando varios huertos distintos en terraza, en balcón, en mi casa, en mis casas, pero también ayudando a gente a diseñar el suyo, bueno, cuando empezaba con esto de la permacultura. Y es que me di cuenta que había unos que quizá no lo llevaban muy metódicamente, pero tenían mejor resultado que otros. Y había algo que era común en todos los que funcionaban mejor. No hace falta hacer permacultura para darse cuenta de lo que te voy a contar. Pero a veces el hecho de diseñar, como diseñamos en permacultura, pues te hace estar atento a cosas que quizá normalmente tardarías más en percatarte o que no prestarías la misma atención. Y bueno, si te interesa aprender más sobre diseño y permacultura, te dejo este enlace, lo tienes también abajo en los comentarios y bueno, allí encontrarás material. Con el tiempo iré publicando más cosas. En relación con lo que te voy a explicar en este vídeo, hay otro tema importante que también es una duda de mucha gente que ya ha empezado o que va a empezar, y es el sustrato y el abonado. Yo ya llevo tiempo plantando y entonces, ¿qué abono le tiro? ¿O cómo tengo que hacer el abonado? Esto guarda una relación con lo que te voy a explicar. Y ya os explicaba en otro vídeo, que es el de plantar ajos, que es una manera muy buena de empezar un huerto urbano, si quieres empezar, y la puedes empezar en cualquier momento del año. Allí os hablo de la importancia del recipiente. Hace que estos cambios de temperatura en el pico del verano, que hacen que se seque el pan de tierra, pues no sean tan fuertes. Con lo cual es más fácil que todo prospere bien. Pero esto no es el secreto que te voy a explicar en este vídeo. Voy a tener que montar otra caja aquí debajo para que lo veas bien, porque mejor que explicarlo es que lo veas. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a poner esto con sumo cuidado, porque no quiero tener ya más mala pata de la que tengo. Y lo que haré a continuación ahora es regar. Voy a regar porque esto es necesario para que veamos qué es lo que pasa. Y voy a regar abundantemente, quizá algo más de lo que necesitan estos ajos, porque me interesa mucho que el agua de riego llegue a la caja de abajo. Bueno, ya se oye, no sé si se aprecia con el micro, pero se oye cómo va cayendo. Y la verdad es que yo no tenía muy seguro, no estaba muy seguro en este momento de grabar el vídeo, si íbamos a tener que esperar o no, pero veo que está yendo rápido, que esto filtra rápido. Vamos a dejarlo un momento para que acabe de caer. Bueno, le he dado una regada más porque quiero que se aprecie bien, bien. Y mientras tanto te comento, mientras acaba de caer, el tema del riego por goteo es una buena idea. Si vas a tener un huerto, estás pensando en tener un huerto, ya tienes uno, si puedes montar un riego por goteo, si tienes la suerte de tener un grifo fuera y te resulta fácil montarlo, ni te lo pienses. Si además tienes programador, mejor. Siempre con un programador, ojo, porque cuando llueve, si también te riega demasiada agua en las macetas, tampoco te va a ser perjudicial. En este vídeo lo que te quiero explicar es algo que es complementario al riego por goteo o a cómo riegues. En cualquier caso, olvídate de regar por aspersión. Nada de coger con la regadora e ir mojando las hojas o con la manguera. Primero, que con la manguera gastas mucha agua. Y segundo, que si estás mojando las hojas, lo que vas a hacer es provocar, sobre todo en algunos cultivos muy concretos, problemas con hongos, ¿vale? Vas a provocar enfermedades fúngicas y esto no te interesa nada, nada. O sea que plantéate el riego por goteo. Si no riega como has visto que he hecho, pues tirando el agua al pie de las plantas. Parece que esto ya va acabando. Bueno, y mientras va acabando, lo saco, lo vamos a sacar. Bueno,
tanta mala suerte tampoco, porque al fin y al cabo puedo hacer cosas. Entonces, claro, ¿qué buscas exactamente con el riego? Cuando estamos regando las plantas, las hortalizas, esta necesidad de agua que tienen, ¿qué buscas exactamente? Lo que estás buscando es que haya humedad en el suelo para que la materia orgánica y los microorganismos que viven en el suelo y que viven en conjunción con esta materia orgánica tengan la humedad que necesitan para vivir. Si además hay minerales, un suelo fértil de entrada necesita estas tres cosas, es mucho más complejo, pero de entrada necesita estas tres cosas, microorganismos, minerales, materia orgánica. Un suelo fértil tendrá también estos minerales y estos minerales son solubles en agua. Esto es lo que hace, veis, que adquiera este color el agua con la que regamos, ¿vale? A ver si se ve. La vamos a poner en la jarra y así es mucho más ilustrativo. Bueno, pues entonces, ¿qué está pasando aquí con este agua? Pues que se ha llevado parte de las cosas que hacen que el suelo sea fértil, se ha llevado parte del ácido húmico que producen los microorganismos en conjunción con la materia orgánica y se ha llevado parte de los minerales. Y entonces está haciendo que el suelo cada vez que riegas pues sea más pobre. A esto se le llama lixiviación. Este enjuague que hace el agua en el suelo y que arrastra nutrientes, materia orgánica y otros elementos se le llama lixiviación en términos técnicos. Y resulta que es que si vosotros este agua la estáis dejando perder y se va por un desagüe o se va donde sea, pues os estáis llevando un material muy valioso y que es necesario para las macetas. No solo es importante con qué vais a regar, si gota a gota, si programador, si vais a hacerlo con la manguera, no solo esto es importante también el cómo. Y dentro del cómo entra en juego esto, la recogida de los lixiviados. Y este vídeo en definitiva va de esto, recirculad esta agua, procurad recogerla de algún modo. Por eso es tan útil hacer el huerto con cajas de Porespan. Es un reciclaje, es un material que se tira. Si tenéis dificultades para conseguirlo donde estáis, que es muy difícil porque es que lo tiran en restaurantes, en pescaderías, si es difícil, lo que tenéis que hacer es lo podéis comprar o os lo podéis hacer. Lo dejo a vuestro criterio. Pero en cualquier caso, recoged esto, el lixiviado. Si tenéis un huerto urbano con macetas de estas hidrojardineras, bueno, por capilaridad, parte del agua llegará arriba y algunos minerales quizá, pero casi todo se quedará siempre abajo. Entonces, es más interesante si lo podéis recircular de este modo. Espero que hayáis disfrutado mis calcetines de rabanitos. Suscríbete porque habrá más vídeos y así estarás al corriente de lo que vamos publicando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas cosechas. Har.